Moltes gràcies, senyor Fernández. No es preocupi en absolut, no estem parlant aquí de privilegis, estem parlant de les famílies que estan en una situació de màxima vulnerabilitat i, evidentment, que haurem de complir amb els mateixos requisits i els mateixos drets i els mateixos deures que qualsevol altra persona. Els mateixos, precisament, no queden excloses com passava fins ara, perquè, precisament, creiem que totes les persones han de tenir els mateixos drets i els mateixos deures. I si a vostè li preocupen els privilegis, ...preocupis del Seu Propi Partido, ...preocupis QUPIS de Bankia, no avale al señor Rodrigo Rato, ya que hablaba de no avalar, no avale usted a miembros de su partido como el señor Rodrigo Rato, que ha estafado a todo el país y ha condenado a miles de familias a la ruina y a quedarse en la calle. Y muchas de esas familias estafadas por el señor Rato y otros compinches también de su partido o cercanos a su partido, pues han provocado esos miles de desahucios ¿no? que ahora administraciones locales que no tenemos la competencia legal de cambiar esas leyes para. Poder Poder rescatar personas en lugar de rescatar bancos, como ha hecho su partido, como no tenemos esa competencia, como mínimo tenemos que intentar eh, paliar el desastre generado por su propio partido. Muchas gracias. Y ahora pasemos al.